bestia. A continuación, Chiapas al cierre. Buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya miércoles, mitad de semana. Soy Efrén Meneses y estamos en vivo en Chiapas al cierre. Por supuesto, con toda la información más importante de Chiapas, México y el mundo. Quédese porque hay muchos temas importantes para platicarle a usted. Las lluvias, la violencia aquí en Tuxtla Gutiérrez y por supuesto también allá en la selva. Todos los pormenores en un instante completamente vivo por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y también ya estamos conectándonos a través de Facebook y de Twitter. Por favor, sintonícenos y compártanos también en sus redes sociales. Comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Violencia en Ocosingo, una persona pierde la vida. Colapsa puente en la costa, las lluvias siguen generando afectaciones. En panorama nacional, localizan cuerpos de sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua. En panorama internacional, no era cólera. España desmiente primer caso local de la enfermedad, el último se reportó hace 4 décadas. En tendencias y noticias en redes sociales, Salario Rosa ve por más. Feliz miércoles y Obi-Wan son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. Gracias por estar nuevamente en sintonía y frecuencia con nosotros. Muy buena tarde, ¿cómo le va? Es miércoles, ya mitad de semana y por supuesto le tenemos todo lo más importante acá en Chiapas al cierre, en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas, del lado sur poniente de la capital chiapaneca. Pues de antemano, gracias por estarnos sintonizando, gracias por estarnos viendo en las redes sociales. Si nos permite, vamos a compartir también en Twitter, donde ya hay gente que nos está viendo precisamente en esta tarde. Así es que vamos a compartir esta información. Usted también lo puede hacer a través de su cuenta en Twitter. También hágalo en Facebook, en Instagram, en fin. No hay pretexto para que usted no esté muy bien informado. Gracias a todo el equipo del Diario de Chiapas. Como siempre, un cordial saludo a los que nos van sintonizando en la radio del diario. Maneje con precaución. Está lloviznando en algunos puntos de la capital chiapaneca. En otros llovió hace un par de horas a la hora de la comida. Así es que muy pendientes del pronóstico de lluvias. Hay que estar previniendo cualquier contingencia. Recordemos que de repente nos han sorprendido las lluvias. Así es que, por favor, con muchísima precaución. Por lo pronto, vamos a comenzar con temas que ocurrieron acá en la capital chiapaneca. Y es que los normalistas otra vez hicieron de las suyas. Pero primero vamos al reporte porque ellos exigían nuevas matrículas. Vamos al dato.
Estudiantes de la Escuela Normal Manuel Larraizal se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. A su llegada, vandalizaron las instalaciones de este edificio para las autoridades atender sus demandas de reconstrucción de aulas. Puntualizaron en que si el gobierno no atiende a su llamado, tomarán las acciones que sean necesarias. El día de hoy hacemos un llamado extenso y culpabilizamos, responsabilizamos directamente al doctor Mario Pola Mejía, porque él está haciendo acusaciones en contra de nosotros. Para el Diario de Chiapas, Adriana Santos. Bueno, esto ocurrió ya en la capital chiapaneca. Vandalizaron el centro, ahí Palacio de Gobierno, hubo este desalojo, tuvieron que usar gas lacrimógeno, llegaron los antimotines, pero ellos lo que estaban haciendo era, como decíamos, aparentemente están exigiendo matrículas. Vamos al dato. Estudiantes de la Escuela Normal del Estado se manifestaron afuera de esta institución educativa para exigir a la Secretaría de Educación la liberación de 34 matrículas de la generación 2019-2023. Estamos manifestándonos ya que empezó todo el problema con 34 compañeros que los dejaron sin matrícula estando en sexto semestre, y aunado a eso cesan a nuestro director. Señalaron que por estas demandas las autoridades educativas han tomado represalias en contra de sus compañeros y docentes de la institución. Se había llegado a acuerdos que Secretaría no cumplió, al contrario, rompió esos acuerdos los que habíamos tomado y también empezaron a acosar a nuestros compañeros, a nuestros maestros también. Añadieron que sus movilizaciones continuarán. Esto es el inicio, de hecho, paramos un rato porque creímos en las promesas que nos habían hecho, pero notamos que todo es diferente, nos dicen una cosa y hacen algo muy diferente. Entonces, a partir de ahorita estamos iniciando una jornada de lucha, la cual va a ir progresando. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Así la situación con los normalistas hoy en la capital chiapaneca, pero por lo pronto vamos a otro punto de Chiapas, algo que aconteció también el día de hoy y se hizo viral por las redes sociales, y es que allá en el municipio de Cosocuautla, en este tema donde está la caseta, en este punto donde está la caseta de Cosocuautla, Las Chuapas, hubo una situación de violencia, hubo un enfrentamiento por ahí, pero quien tiene todo el dato es nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Edgar, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante con el reporte, por favor. Muy buenas tardes, Efraín. Sí, efectivamente, se alarmó la ciudadanía aquí en Cosacuautla debido a que hubo un enfrentamiento entre dos organizaciones campesinas. Esto ocurrió cerca de la caseta de cobro de Ocuilapa, en la vía Cosacuautla, Las Chuapas, en donde se sabe que pues en esta zona es una zona comercial donde hay diversos restaurantes, comedores, y toda esta situación que venden a traileros y a quienes pasan por esta ruta. La información que tenemos es que un grupo aparentemente de la Mocri había llegado hacia esta zona de restaurancitos que hay ahí a querer cobrar un derecho de piso. Esta situación no le pareció tan... no le pareció buena idea a quienes son los que administran esta zona comercial, como es la organización social Fuerza Independiente del Sur, que es otra organización ahí, y entonces se dio el enfrentamiento. En este choque de organizaciones hubo quema de unidades, de automóviles, camionetas, también las autoridades de Capufe tuvieron que cerrar la circulación vehicular en esta ruta y desviarlos hacia la zona de Ocuilapa para que los usuarios tomaran la ruta alterna, que es la de Apitpac, y volverse a reincorporar hacia la autopista ya en el kilómetro 170. Por lo pronto, en esta zona hubo el conflicto, estaba gente con palos, se supo que hubo gente armada. Ante esta situación, tuvo que acudir elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva, elementos de la Sedena y Policía Municipal llegaron hasta el lugar de los hechos para controlar la situación. Afortunadamente no hubo personas fallecidas, sí hubo lesionados, no se encontraron en el lugar las personas que se lesionaron, toda vez que a la hora que llegaron las fuerzas de seguridad se empezaron a dispersar los grupos. Posteriormente se sabe que la ciudadanía denunció que habían varios integrantes de una organización aquí en la entrada de la cabecera municipal, por ello acudieron también la Guardia Nacional, policías estatales y la Sedena hasta esta
municipio han estado realizando operativos en esta zona, pues se esperaba que pudiera haber un segundo enfrentamiento aquí. Afortunadamente no se dio este segundo enfrentamiento, estuvo tranquilamente ya la ciudadanía, no hay ningún nada que lamentar. Capufe reportó que la circulación vehicular de Cosecuta a La Chuapas está normalizada, no hay ningún riesgo, que los usuarios pueden pasar con absoluta confianza en este tramo. Esta es la información que tenemos aquí desde Cosecuta sobre lo que se vivió en este día. Gracias, Edgar, por el reporte tan completo. Entonces, nos aclaras, efectivamente, ya está normal la circulación y ya no hay incidentes. Estas imágenes llamaron mucho la atención a la hora que se compartieron en redes sociales. Se veía el incendio de los vehículos. Obviamente, uno pensaba que era más complicada la situación. Se ven algunas cosas tiradas sobre pavimento. La gente ya suponía que lamentablemente se trataba de algunos decesos, pero afortunadamente, nada de eso, ¿no? Bueno, nos dicen que ya cortó la llamada, Edgar, pero un abrazo y por supuesto el reporte completo lo teníamos con él. Le decíamos, cuando empezaron a compartirse las imágenes, todo el mundo estaba haciendo algunas suposiciones. Afortunadamente ya quedó controlado el tema. Querían cobrar derecho de piso, dos organizaciones en conflicto. Ya tuvo que entrar la fuerza pública para contrarrestar esta situación y para mantener el orden. Así es que si va a viajar en este punto de la autopista hacia la Ciudad de México, hacia Veracruz, ya está normalizado todo el tráfico. Por lo pronto, nos vamos ahora a afectaciones con tema de las lluvias, porque estamos tratando de comunicarnos en un instante más con nuestra corresponsal en la región de la selva, específicamente en Ocosingo, porque hay situaciones complicadas hoy de violencia. Más adelante le tendremos el reporte. Por lo pronto, vamos a platicarle de lo que ocurrió ahí en un puente que está en la carretera costera, y es que la mañana de este miércoles, debido a las intensas lluvias que se registraron por allá en la región Soconusco, pues se originó un desperfecto, eso alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando automovilistas reportaron la ruptura, que por fortuna este puente no dañó a nadie. Todavía se localiza en el kilómetro 212, cerca de la comunidad Ulapa, en el puente Doña María, donde empleados de la empresa APP acudieron para analizar la grieta y el colapso del asfalto. La grieta ha provocado retraso de circulación de vehículos particulares y del transporte público, debido a que trabajadores han tenido que habilitar el carril de norte a sur para orientar y dar paso también a quienes transitan de sur a norte. Por lo pronto, en este sentido, pues ya se iniciaron algunos trámites legales, una demanda legal en contra de esta empresa constructora, así lo aseguró la exdiputada y líder social Olvita Palomeque Piñeda. Aseguró que las malas condiciones de esta importante vía ponen en riesgo a cientos de automovilistas diariamente, y lo cierto es de que se ve muy fuerte el daño en esta vía de comunicación y sigue teniendo daños en su estructura. Por eso nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal que ya está en la línea, Pepe Cancino. José Cancino, gracias, Pepe, por la paciencia. Y bueno, adelantábamos un poco este preámbulo de lo que está ocurriendo ahí. Platícanos, por favor, cómo es la situación. Pepe, ¿nos escuchas? Para tu reporte, por favor. No sé si lo tenemos todavía en la línea. Bueno, perdimos comunicación con Pepe Cancino. Él nos va a dar los pormenores de cómo siguió esta situación allá en este puente. Las afectaciones se ven muy severas. Le compartimos a los amigos de radio. La estructura en la parte baja se ve prácticamente totalmente deshecha. Así es que vamos a ver estas imágenes. Prácticamente colapsó, y eso se entiende que es porque no hay una construcción adecuada con todos estos desfogues de agua, tanta humedad, tanta lluvia, y eso que apenas estamos iniciando la temporada de lluvias. El puente está prácticamente partido en uno de los carriles, y ahí vemos la parte donde circula el agua, que fue la que generó este reblandecimiento de tierra y que el puente se partiera. Está en la parte baja del puente. Tenemos entendido que es del carril de los que van precisamente, por decirlo así, de Tuxtla Gutiérrez hacia Tapachula. Entonces se tuvo que habilitar esta situación. Por lo pronto, platicarle a usted que las lluvias continuarán por el desplazamiento de Celia en el Pacífico, así como también la onda tropical número 6, y además del calor ganado por la superficie durante todo el día. Así es que esto mantendrá probabilidad, pues, de muchas lluvias, y lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero, en Oaxaca,
así como también lluvias muy fuertes a fuertes en Chiapas y Tabasco. De igual forma, la temperatura máxima podrá presentar ligeras variaciones día a día por la condición de nublados y de lluvia. Sin embargo, la temperatura mínima seguirá similar durante la noche, ocasionando un ambiente fresco en la región y frío en zonas de montaña, donde se seguirán los registros de 8 hasta 14 grados centígrados. Así es que seguirá lloviendo por Celia y por la onda tropical número 6. Tome sus previsiones, tome sus precauciones, porque esta situación de lluvias precisamente podría continuar. Y en otro orden de ideas, platicarle a usted que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que activó un protocolo de actuación en la institución educativa de Tapachula el día de ayer, después de esta información que le compartimos, donde se recibió una llamada ciudadana al C5 a través de emergencias en el 911, donde se denunciaba la presencia de jóvenes armados. De manera inmediata, un grupo de policías estatales se arribó al lugar para atender la denuncia e iniciar todo este protocolo de actuación a efecto de descartar y prevenir riesgos, determinando la investigación que los hechos eran falsos. Asimismo, esa instancia de seguridad señala que el teléfono usado ya fue identificado, por lo que la parte afectada ejercerá su derecho a la denuncia ante las instancias correspondientes para que esta conducta no quede impune. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues refrenda su compromiso con las y los chapanecos de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho en todo el territorio estatal, y sobre todo exhorta a la población a utilizar con responsabilidad los números de emergencia 911 y también el de denuncia anónima 089. Tiempo de promocionales, vamos al primer corte, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Por favor, esperamos sus comentarios en vivo a través de Facebook y de Twitter, y obviamente le regresamos de manera cordial el saludo. Seguimos acá en Chiapas al Cierre después del corte. Al regresar, le seguiremos hablando de los temas de las lluvias. Esto y más en Chiapas al Cierre después del corte. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos
por nuestro Chiapas. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Le decíamos que en donde también hay conflictos es en la zona de Teopisca, después de esta lamentable situación donde le quitaran la vida al que fuera presidente municipal. Ahorita está todo este proceso para el nombramiento de quien se queda al frente de la administración municipal. Y por lo pronto hay organizaciones que están generando un bloqueo total adelante de San Cristóbal, precisamente en esta carretera federal que conduce de Teopisca a Comitán. Y en ese sentido, integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles de Comitán se pronunciaron contra los actos que ponen en riesgo el Estado de Derecho en Chiapas. Y es que este bloqueo carretero que permanece en el tramo Teopisca a Comitán afecta también en su totalidad a toda la región fronteriza al ser un acceso importante para su tránsito. Los hoteleros alzaron nuevamente la voz y su indignación ante los hechos en que se ha materializado este bloqueo sin respetar el bien común. Al mismo tiempo, en su pronunciamiento, expresaron que el diálogo siempre sería la mejor vía para llegar a acuerdos que convengan a la paz social. Bueno, y quienes también se manifestaron ya hoy mismo por la tarde también son los integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, la AMAV, filial allá en Chiapas, bueno, allá en Comitán, en Chiapas, en donde se condenaron precisamente estos constantes bloqueos que están afectando totalmente a la economía. Son manifestaciones no pacíficas que ponen en riesgo a la población y pronuncian su total rechazo contra todo este tipo de protestas que, insisto, y ellos insisten, también ponen en riesgo el Estado de Derecho en Chiapas. Por lo pronto, estos dos organismos empresariales allá en Comitán aseguran que esto no se debe permitir, que esta situación no es la adecuada y por lo pronto, si usted quería transitar esta zona, no lo puede hacer porque es un bloqueo total allá en el municipio de Teopisca. Cambiamos de tema y resulta que buscan dar seguridad a los jóvenes. ¿Cómo? Acá le presentamos la información. Con la finalidad de evitar casos de violencia en los jóvenes, se ha creado diversas estrategias que permitan canalizar su energía e inquietud en actividades sanas. Uno de ellos, el deporte, en el que diversas asociaciones y agrupaciones se unen para rescatar a los jóvenes que pudieran ser víctimas de los vicios y de la inseguridad. Actualmente, el Instituto del Deporte en Chiapas, a cargo de Tania Valeria Robles, se suma a la estrategia de prevención de adicciones mediante el deporte y para ello, en este mes de junio, se llevarán a cabo diversas actividades deportivas con la firme intención de alcanzar este objetivo. Eso fue lo que dijo la titular del Indeporte. El resultado de que los jóvenes estén siendo apoyados, que estén cumpliendo sus sueños y sus metas, y agradecerles a ustedes, porque al final es convencimiento de cada persona ponerse unos tenis, el salir a correr, el hacer deporte, el elegir una vida saludable, pero también forma parte de ustedes porque ustedes hacen llegar el mensaje a más personas que este tipo de actividades se están llevando a cabo y que pueden participar de una forma gratuita, de una forma sana y sumarse a este tipo de proyectos. Al respecto, Orantes Ortega mencionó que una de las mejores herramientas para prevenir la violencia es sin duda el deporte, por lo que celebró este pacto y reiteró su voluntad de apoyo para la organización de este gran evento, considerando, por supuesto, refirió Emma Orantes, de que el trabajo en conjunto permitirá alcanzar importantes beneficios a través del trabajo conjunto, tanto del Instituto del Deporte en el Estado de Chiapas, como también a través del Centro Estatal de Prevención Social de Violencia en la entidad. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez. Sin duda una buena alternativa el hacer el deporte, a practicar un deporte los aleja de la delincuencia, de la violencia, los pone en un estado más sano, obviamente, de salud. Y retomamos la información que le decíamos sobre esta situación de afectación en esta vía de comunicación allá en la carretera costera con este puente que prácticamente ya quedó partido y ya estamos comunicados con nuestro compañero corresponsal Pepe Cancino, José Cancino. Pepe, buena tarde, ¿cómo estás? Nuevamente te escuchamos. Adelante, por favor. Efraín, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, hay algunos problemas de comunicación porque en estos momentos se registra una fuerte lluvia en prácticamente toda la región Soconusco con estos efectos, estos remanentes que está provocando Celia en territorio mexicano y específicamente aquí en el sur. Y uno de estos efectos, uno de estos daños colaterales que han causado ya las lluvias de las últimas horas es, como bien lo acabas de citar, la ruptura, la colisión de este puente
denominado Doña María, situado a 1 kilómetro de la mancha urbana del municipio de Acacoyagua, donde en estos momentos, pues las largas filas de automovilistas que están a la espera de intentar pasar o de transitar de sur a norte hacia otros municipios y hacia la capital chiapaneca, pues está provocando un verdadero caos vehicular debido a que ante la ruptura de este puente se ha habilitado una segunda plataforma que quedó obsoleta hace años cuando se construyó, se renovó la carretera costera y es la que en estos momentos de alguna manera está auxiliando para que automovilistas puedan transitar hacia el centro de la entidad o hacia otras entidades también que conectan hacia la carretera con Oaxaca o hacia Veracruz. Hasta el momento, el peritaje indica que este puente se sigue socavando de la parte de abajo y que en cualquier momento podría deteriorarse aún más esta estructura que colapsó aproximadamente a las 6:30 de la mañana, según lo que nos han comentado algunos lugareños. Hemos hecho un recorrido por esta zona y hemos constatado pues que el daño sí es bastante fuerte, Efrén Auditorio. Inclusive hace aproximadamente una hora hicimos una transmisión en vivo a través de los espacios informativos del Diario de Chiapas y allí pudimos constatar también la manera en que este puente prácticamente colapsó y una de las estructuras de este paso pues quedó prácticamente colgando sobre el río y es lo que mantiene preocupados en estos momentos a los trabajadores que están en esta zona, pues intentando de alguna manera darle fluidez a esta parte de la carretera costera. Es importante mencionar, Efrén, que hasta el momento y a consecuencia de estas lluvias ya son dos vías federales que han sido dañadas por los fuertes chubascos. En estos momentos la que estamos documentando sobre la carretera que lleva de Acacoyagua hacia Mapastepec y también lo reportábamos hace un par de días en Amatenango de la Frontera, donde hay daños en esta importante carretera que lleva a la cabecera municipal y que ha dejado allá sí incomunicadas a varias comunidades. El exhorto de las autoridades, que es muy importante, si no hay nada que hacer en la calle, si no hay nada que hacer en la vía pública, mejor no salir. Hemos estado pues dando noticias de que verdaderamente entristecen, una familia que murió aplastada por un árbol, ahora la colisión, ruptura de este puente, el de Amatenango de la Frontera, y los daños que se van a seguir acumulando durante las próximas horas debido a los remanentes y los efectos que está dejando Celia aquí en Chiapas y principalmente en la frontera sureste. Bastante complicada con este panorama que nos acabas nuevamente de recordar, mi estimado Pepe. Entonces, el tráfico vehicular bastante congestionado en este momento por ahí. Sí, son filas de aproximadamente 6 kilómetros entre traileros, transporte público y transporte particular que están de alguna manera esperando a poder pasar. Sí hay paso, pero el paso vehicular se da de uno por uno debido a que pues es un puente bastante angosto y también se busca que esta estructura que queda como soporte y que queda como de alguna manera para poder agilizar este paso, pues no se venga abajo también con el peso de los tráileres. Es importante recordar, Efrén, que esta es la única vía que conecta a Centroamérica con el centro de México y es la única vía que pueden utilizar tráileros para trasladar mercancías y todo tipo de productos de una parte hacia otra. Así que, pues el exhorto ahí está. Si no tiene nada que hacer, estimado Radio Escucha, pues no lo haga, no salga a esta carretera porque está complicada la circulación en estos momentos. Y situación complicada, como bien adelantas, el trabajo no va a ser de un día o dos, sin duda tienen que trabajar con intensidad para darle una alternativa adecuada. Tú bien mencionas todo este peso de los trailers, estos camiones pesados que van a Centroamérica y circulaban por esta vía de comunicación, pueden acabar colapsando o dañando lo único que está disponible todavía, que es un solo carril para ida y vuelta. Así es que vamos a estar muy pendientes y a cuidarse de las lluvias, mi estimado Pepe, que dices que está lloviendo muy fuerte por allá, por favor, a cuidarse mucho. A cuidarse, Fren, y a estar atentos de los mensajes que emitan las autoridades. Saludos, buenas tardes. Perfecto. Un abrazo a Pepe Cancino, nuestro corresponsal allá en la región Costa y Frontera, con toda la información, como siempre, oportuna. La verdad, si tenía que viajar a la costa, al menos no lo haga hoy y mañana, en lo que se buscan estas alternativas de comunicación, porque sigue lloviendo, están trabajando, pero los trabajos tienen que ser intensos y seguramente no va a quedar solucionado en 24 o 48 horas por las imágenes que estamos viendo con el tema de la infraestructura dañada. Por lo pronto, vecinos y padres de familia denunciaron también malas condiciones en las que se encuentra el parque infantil
Y desde esa ciudad, en donde, bueno, allá en Tonalá, en donde los pequeños han dejado precisamente de llegar al lugar debido a que las condiciones no son las apropiadas. Señalaron, por ejemplo, que los columpios han desaparecido y solo queda uno amarrado de una sola cadena, como ve, lo que representa, pues obviamente, un riesgo para todos los pequeños. También afirmaron que el caballito, que por años ha sido una de las principales atracciones de este parque, está descompuesto y ya no hay juegos donde los niños y las niñas puedan divertirse. Los ciudadanos lamentaron que este parque infantil, que fuera reestructurado hace apenas algunos años, hoy luzca en el abandono, dejando en claro que las autoridades municipales actualmente pues le han perdido el interés y han dejado de darle el mantenimiento adecuado. Los pobladores esperan ahí en Mezcalapa que las autoridades vuelvan a voltear a estos espacios recreativos en donde la niñez puede divertirse dejando de lado el celular y poderse hacer algún ejercicio de manera práctica. Se requiere para esto, obviamente, un espacio digno. Por lo pronto, los denunciantes ya presentaron un escrito ante las autoridades municipales en Mezcalapa para que puedan tratar de invertir y generar mejor diversión para todos los pequeñitos y rescatar este conocido y famoso parque infantil en Mezcalapa. Esa es la petición de la ciudadanía. Ojalá pronto tengamos otras imágenes. Por lo pronto vamos al segundo corte promocional de esta tarde-noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada.
Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre, a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y obviamente también a la gente que nos está viendo en las redes sociales. Tenemos algunos saludos, pero un instante, por supuesto, regresamos los saludos porque ya tenemos en línea telefónica a nuestra compañera corresponsal, Soydi Rodríguez. Ella está allá en la zona de la selva con información importante. Lamentablemente la violencia se hizo presente hoy en Ocosingo, en la cabecera municipal. Soydi, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante con tu reporte, por favor. Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas tardes. Pues te comento que el día de hoy, pues lo que se estaba llevando a cabo como una reunión para dialogar sobre el tema de un adeudo de la jurisdicción sanitaria hacia una tienda comercial de plásticos por la cantidad de $500,000, pues terminó en una lamentable tragedia y en un enfrentamiento. Esto tras, pues luego de que la jurisdicción sanitaria, el jefe de la jurisdicción sanitaria no reconociera el adeudo, lo que provocó la molestia de la organización, quienes amenazaron con llevárselos para que puedan cumplir con dicho pago. Ante esta situación, elementos policíacos tuvieron que intervenir para evitar una retención. Sin embargo, detuvieron al líder de esta organización, Carlos Mata. Sin embargo, ante esta detención, integrantes de la organización Grodet llegaron hasta el lugar para exigir la liberación de su líder. Ante estos hechos se desató detonaciones de arma de fuego y un enfrentamiento que dejó, al menos, se habla de 4 heridos y una persona sin vida. Hasta el momento, elementos de la Policía Municipal y el Ejército mantienen un operativo sobre la zona del municipio de Ocosingo para evitar que se dé de nueva cuenta este enfrentamiento. Nos platicabas, entonces, estamos viendo imágenes de los vehículos dañados y con pues muchos daños materiales ahí. Esos son de las organizaciones que estaban en conflicto con la jurisdicción sanitaria. Se habla que ya están las fuerzas de los 3 niveles de gobierno ahí tratando de resguardar la tranquilidad, pero obviamente son organizaciones que generalmente son violentas, ¿no? Así es, efectivamente, hace unos momentos nos acudimos a la zona del Chuchamongo, donde se registró pues este enfrentamiento, en donde se logró ver varios vehículos dañados, totalmente golpeados. Así también un compañero reportero resultó golpeado por esta organización y también sufrió daños a su vehículo. Por el momento las 3 salidas de Ocosingo se encuentran libres, ya que en estos 3 puntos se encuentran elementos de la Secretaría Nacional, así como de la Guardia Nacional, quienes se encuentran vigilando en todo momento y revisando los automóviles para evitar el ingreso de armamentos hacia la cabecera municipal. Perfecto, pues vamos a estar pendientes, Mariana. Lamentablemente, entonces, una persona perdió la vida en estos actos de violencia con estas balas que se dieron en esa zona, ¿no? Así es, efectivamente, se habla del deceso de una persona quien en unas horas más será entregado a sus hijos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sabe o cómo se reportan? ¿Mande? ¿El estado de salud de las otras personas que estaban como heridos es grave, su situación, o todavía no se sabe nada de cómo todavía están? Todavía no se sabe, ya que las autoridades de salud mantienen un hermetismo total sobre esta situación, ya que es un enfrentamiento que se registra en el municipio de Ocosingo y mantienen todo, digamos, escondido para no afectar o informar a la ciudadanía. Perfecto. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que prevalezca más adelante. Gracias por el reporte, Mariana. Cuidarse mucho por allá, por supuesto. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Fred. Gracias a Mariana Rodríguez con la información allá en Ocosingo. Lamentable, soy de Rodríguez, perdón, lamentable esta situación allá en la cabecera municipal. La persona que perdió la vida es una señora que forma parte de la organización que llegó a reclamar su pago y la situación se complicó. Por lo pronto, vamos a otros temas y resulta que acá se tienen expectativas en la semana de la muestra gastronómica, la semana gastronómica, y se espera que participen más de 150 restaurantes inscritos en esta semana gastronómica. El objetivo, pues, es retomar la economía, mover la economía después de todos estos impactos colaterales por la pandemia. Vamos al reporte.
Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el estado de Chiapas, señaló que en la víspera de la Semana Gastronómica en el estado ya se tiene contemplado alrededor de 150 restaurantes inscritos, de un universo de 350 que se espera. Explicó que esta situación se debe a que las ventas que se han dado precisamente en las últimas semanas ha sido baja, por lo que esperan que iniciando el mes de julio estas inscripciones aumenten considerablemente. Escuchemos. De hecho, esta semana vamos a dar a conocer ya un previo del gran programa, que se siguen sumando más escuelas y chefs para tener todo el programa completo. De hecho, acabo de incorporar un conversatorio que vamos a tener de varios chefs en esta misma semana gastronómica, y tratando de enriquecer todo, ¿no? Para que la primera cause bastante impacto, y obviamente ya se definió, va a ser hasta ahorita está planteado ser la inauguración por el gobernador en el Parque de Berriozábal. Será en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Tuxtla Gutiérrez, los lugares en donde se fomente con mayor fuerza esta semana gastronómica, que será del 11 al 17 de julio, donde el impacto esperan que sea de alrededor de 7 millones de pesos, contando precisamente con empresas o restaurantes que, aunque no sean afiliadas a la CANIRAC, estén cobijadas por esta cámara, con el fin de que se tenga un impacto mucho mayor de lo que se dio el año pasado. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. ¿A poco no celebró el apetito con estas imágenes que nos compartieron? Ahora hay que participar en esa semana gastronómica con 150 restaurantes y ayudar, por supuesto, a la economía y sobre todo a la economía local para incentivar este dinamismo, por supuesto, que se necesita. Y bien, cambiamos de tema porque resulta que el magisterio podría nuevamente salir otra vez a las calles con sus manifestaciones, y es que allá en Cintalapa se realizó la asamblea masiva en la región Valle hoy miércoles. El líder de la sección 7, que ya usted conoce, Pedro Gómez Bahamaca, dejó en claro que al parecer no les queda otra que volver a movilizarse en las calles como lo ha hecho en años anteriores, gracias a lo que ellos llaman la cerrazón del gobierno federal. En esta asamblea, los maestros pertenecientes a la sección referida dialogan para tomar acuerdos y saber qué acciones tomar ante la negativa por parte de autoridades de no continuar con el diálogo para avanzar en las negociaciones que, según ellos, por derecho les corresponde. En la mesa se habló del problema que viven con la cadena de cambio y con la caja de ahorro, la cual indicaron las autoridades educativas frenaron y, por lo tanto, los maestros no pueden solicitar ningún tipo de préstamo. Sostuvo que seguirán esperando un poco más. Mientras tanto, acuerdan con las bases centrales qué acciones tomar en caso de que no haya un acuerdo con autoridades educativas federales y estatales. Gómez Bahamaca aclaró que no pretende reelegirse para seguir siendo el líder de la sección citada. Dijo que, llegados los tiempos, se lanzarán las convocatorias para que todo aquel que pretenda suplirlo cumpla con los requisitos necesarios y pueda competir para ocupar el cargo que en próximas fechas él dejará vacante. A esta reunión se hicieron presentes centenares de mentores, quienes fueron informados de los trabajos que han venido realizando. La asamblea fue en la Escuela Primaria José Joaquín Fernández de Lizardi, ubicada en el barrio del Seguro Social, allá en Cintalapa. Bien, y vamos a otro tema. Resulta que tras el aumento de las tarifas y abuso de autoridad, pide un legislador chiapaneco no caer en abusos por parte de los servicios de grúas. Vamos al reporte. A pesar de que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez implementó el servicio de grúas y de corralón a partir del 1 de marzo de este año, la Organización de Grueros del Estado de Chiapas dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal sigue favoreciendo a una empresa particular por verse rebasada para brindar este servicio. Con un promedio de 10 a 15 servicios diarios de arrastre, la organización manifestó su descontento con la autoridad municipal por no brindar las mismas oportunidades laborales a las 7 empresas de grúas establecidas en la ciudad, las cuales fueron apartadas de dar los servicios de grúas. En este sentido, Felipe Granda Pastrana, diputado por el Distrito 1 Tuxtla Oriente, informó que desde el Congreso del Estado de Chiapas se está en proceso de aprobar la iniciativa para regularizar el servicio de grúas en la capital, ya que empresas establecidas e irregulares prestan el servicio de arrastre con tarifas muy altas, generando así un abuso para la población. Porque si hay un abuso por parte de algunas empresas que prestan ese servicio, pues
puestos de acuerdo, ¿no?, con algunos funcionarios o agentes de tránsito que rápidamente llaman a la grúa y quieren cobrarle una gran cantidad a las personas y abusar de ellos. En este sentido, el legislador exhortó a la población a indagar y a conocer el reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Tuxtla Gutiérrez para que defiendan sus derechos, ya que como habitante de la ciudad ha observado que las mismas autoridades municipales son las que se brincan la ley, generando así un abuso de autoridad. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a toda la información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19? Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Bien, y la Secretaría de Salud confirmó en las últimas 24 horas, ojo, 7 casos nuevos. Eso implica que vamos subiendo, aunque nada más es uno o dos de diferencia, pero son 7 casos nuevos en las últimas 24 horas en el estado de Chiapas. De acuerdo a este reporte, son 3 casos en Tuxtla Gutiérrez, 2 en Tapachula, 1 en Acala y 1 en Huixla. Afortunadamente, sin ninguna defunción más por notificar por enfermedades respiratorias. La dependencia estatal señaló que los casos positivos se presentaron en 5 mujeres y 2 hombres, todos de diferentes rangos de edad. 3 casos de 35 a 39, un caso de 45 a 49, 2 de 55 a 59 y un caso más de 65 años y más. Solo un caso presenta hipertensión arterial y los 6 restantes no padecen ninguna comorbilidad. Por lo pronto, la Secretaría de Salud convoca a la población chiapaneca a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias básicas, sobre todo al salir de casa, con el uso correcto del cubreboca, guardar la sana distancia, el uso de alcohol en gel, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, evitar lugares con aglomeraciones y, si presenta síntomas respiratorios, acudir de inmediato a su unidad de salud correspondiente. Ahora, ¿qué le parece si vamos al tercer corte promocional, el último de esta tarde-noche, y regresamos con más en Chiapas al Cierre? No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos. Esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas.
Gracias por continuar con nosotros y gracias a usted que nos está escribiendo en las redes sociales, que nos está viendo completamente en vivo a través de Facebook y también, por supuesto, a través de Twitter. Gracias por sus comentarios. Siempre ustedes hacen que crezca esta comunidad informativa a través del Diario de Chiapas y todas sus plataformas digitales. Así es que vamos a algunos saludos que tenemos esta tarde. Ya tenemos nuestro auditorio que nunca se pierde alguna de nuestras emisiones. Por supuesto, a Mamá Tere, saludos hasta la Frailesca, saluditos y bendiciones también de vuelta. Qué bueno que nos ve y a cuidarse mucho porque dicen que va a estar lloviendo mucho en toda la zona de la Frailesca, hay que resguardarse y qué bueno que nos están viendo. Jusema Bonifaz nos dice buenas tardes, noches, gracias, muy buenas tardes o buenas noches, ya van a dar las 8 de la noche en unos minutitos, así es que gracias por estarnos viendo, qué bueno que nos ven, qué bueno que nos comparten y aquí estamos por supuesto en Chiapas al Cierre completamente vivo, gracias por sus comentarios. ¿Y qué les parece si vamos a la información de la Nota Roja? Lo que acontece minuto a minuto, La Roja. De Diario de Chiapas. Y resulta que un camión repartidor de refrescos se quedó prácticamente sin frenos. Esto fue allá en Tonalá, un empleado que tripulaba un camión de radilas con productos de refrescos, al parecer, se quedó sin frenos y los hechos sucedieron hoy miércoles alrededor de las 2 de la tarde en la calle 5 de Mayo, entre Hidalgo y Matamoros, muy cerca del mercado público Manuela Reinser. La unidad involucrada y responsable, camioneta tipo Ford 350 color negro, era tripulada por Fernando Vázquez Peralta. La unidad Tsuru, conductor, era Juan Hipólito Lavariega Suriano. Y bueno, pues había un tercer vehículo cuyo chofer era Francisco Javier Ordóñez Sánchez de la ruta 11. Testigos que vivieron esta experiencia, por ejemplo, dijeron que el conductor, trabajador de una distribuidora de gaseosa, se quedó sin frenos desde cuadras atrás, a la altura de la Iglesia Católica San Francisco de Asís. Ahí se vino pasando, y bueno, la avenida principal de Miguel Hidalgo, el testigo explicó que al verlo, hábilmente se introdujo a un estacionamiento y adelante de un Tsuru, donde finalmente tuvo que impactarse con el primer vehículo, pero siguió su recorrido avanzando una cuadra más para golpear a otra unidad de transporte público de la ruta 11, donde finalmente ya fue detenido por personas que se encontraban cerca de las dos unidades. Salieron dos personas con golpes leves, una femenina del Tsuru y uno masculino que iba en la parte delantera del transporte, que fueron atendidos por elementos de Protección Civil Municipal y que afortunadamente no requirieron ser hospitalizados. El chofer ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional Istmo Costa para que les deslinden las responsabilidades. Y también información importante porque la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares, ejecutó orden de aprehensión en contra de Pedro N. y Diego N., escuche usted, como probables partícipes de los hechos que pudieran constituir el delito de desaparición cometida por particulares, hechos ocurridos allá en el municipio de Panteló. Elementos de la Policía Especializada, adscrita a la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares, el Grupo Táctico de la Fiscalía General del Estado, dieron cumplimiento al mandamiento aprehensorio otorgado por el juez de control de los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento Región 2, de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil, esto en contra de los referidos imputados por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de 19 personas pertenecientes al municipio de Panteló. La tarde del pasado 26 de julio del 2021, los hoy imputados junto al grupo denominado Autodefensas del Pueblo Los Machetes privaron de la libertad a las 19 víctimas, esto en el kiosco del Parque Central del municipio de Panteló, siendo la última vez que las personas fueron vistas con vida, toda vez que hasta el momento se desconoce su paradero. Los imputados fueron puestos a disposición de los juzgados de control ubicados en el Amate, donde se resolverá su situación jurídica en las próximas horas. ¿Cómo ve? Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información nacional? Nacional. Nacional.
Bien, y vamos con la información nacional importante. Le decíamos, fueron localizados y recuperados los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua, presuntamente por José N. El Chueco, por quien ya ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de pesos, así como el del guía de turistas, quien también fue ultimado, así lo informó la gobernadora de la entidad, Maru Campos. De acuerdo a la información vertida en redes sociales, la mandataria adelantó que en cuanto se tenga más información, se dará a conocer a la opinión pública. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte información que sirva para capturar al Chueco, presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difundió una cédula de búsqueda para el presunto agresor, señalado por el delito de homicidio calificado, de quien difundió la siguiente fotografía. De acuerdo con las investigaciones, el Chueco se le ha visto en las regiones de Cerocahui, Bachuchivo, Porochi, Poblado Rodeo y Urique en esa entidad. Por acuerdo del Gabinete de Seguridad Nacional, fue desplegado un operativo especial para su búsqueda en coordinación con autoridades estatales y municipales. Uno de los dos sacerdotes asesinados es Javier Campos Morales, el Gallo. Él nació en febrero en la Ciudad de México e ingresó a la Compañía de Jesús el 14 de agosto del 59 y a los 16 años fue nombrado sacerdote en el año de 1972. Por otro lado, Joaquín César Mora Salazar el Pato, otro religioso asesinado, fue ordenado como sacerdote el 1 de mayo de 1971 en Monterrey, ciudad natal del sacerdote. Y en información nacional interesante, escuche usted, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que el gobierno de Estados Unidos de América otorgará 300,000 visas de trabajo, lo que bajará la tensión en el tema migratorio entre ambas naciones. En gira de trabajo por Tijuana, Baja California, el titular de Gobernación señaló que el anuncio oficial será en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Estados Unidos. Dijo que el tema de migración no es un asunto fácil y no se puede ocultar la realidad. A pesar de ello, dijo, no se presentan casos como los accidentes en lanchas que sufren constantemente, por ejemplo, los migrantes africanos. En otro tema, López Hernández adelantó que la semana próxima quedará lista ya la iniciativa del cambio de horario de verano para presentarse al Congreso. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información internacional? Internacional. Bien, el Ministerio de Sanidad de España desmintió un reporte de sus homólogos regionales según el cual se había detectado un caso de cólera local por primera vez en 4 décadas, afirmando que en realidad se trataba de una gastroenteritis por vibrio. Una mujer fue hospitalizada en un centro sanitario privado de Madrid y posteriormente fue dada de alta tras recibir el tratamiento. Dijo un portavoz de la Autoridad Sanitaria madrileña sin proporcionar fechas de la hospitalización ni otros detalles. No se informó de ningún otro caso. La paciente se infectó tras beber agua de una finca en Toledo, a 75 kilómetros al sur de la capital, en la región de Castilla-La Mancha. Y la finca ya fue cerrada desde entonces por razones de seguridad, según las autoridades sanitarias de esa región. Y es que el último brote de cólera de transmisión local en España fue en el año de 1979, cuando se registraron 267 casos. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya al tema de las redes sociales? Tendencias. Y brevemente platicarle a usted cuáles son los temas importantes, al menos hasta hace una hora, de acuerdo a los hashtags, a los comentarios que más se vierten. Y efectivamente, el primer tema es salario rosa va por más, o ve por más, perdón, salario rosa ve por más. Esta estrategia en el centro del país, que sin duda muchos troles o muchos bots, como usted quiera verlo. Luego, feliz miércoles, ya mitad de semana, feliz miércoles. Y el tercer concepto, Obi-Wan, y es que esta serie que fue emitida a través de la plataforma de Disney ya llegó a su término, ya fue el último capítulo de la serie de Obi-Wan.
Por eso fue tendencia número 3. Son las tendencias hasta hoy, al menos hasta hace una hora. Y con esta información estamos llegando al final de Chiapas al cierre el día de hoy. Gracias por habernos visto y habernos acompañado. Gracias por compartirnos en sus redes sociales. Nos vemos, nos escuchamos, primero Dios, mañana a partir de las 7 de la tarde. Mientras tanto, disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Mucho gusto, les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Alumnos de la escuela militarizada marchan hacia el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Demandan infraestructura, así como la permanencia de la escuela. En otro punto de la ciudad, normalistas del estado bloquean la calzada al Sumidero. Exigen liberación de matrículas. Y de nueva cuenta, estudiantes de la normal indígena La Raizar causan destrozos en el centro de la capital chiapaneca. Colapsa el puente Doña María cerca de la comunidad Ulapa, en Tapachula, debido a las intensas lluvias en la región Soconusco. Continúa el bloqueo total en la vía San Cristóbal Teopisca. Piden que la exsíndico sea nombrada como presidente concejal. Por su parte, la Asociación de Hoteles se pronuncia contra el bloqueo que afecta a la economía turística. Se queda sin electricidad gran parte de Yucatán, Quintana Roo y algunas zonas de Campeche. Los apagones afectaron la telefonía y los semáforos y generaron caos vial. La Comisión Federal de Electricidad argumentó que se trató de una sobrecarga eléctrica. Horas más tarde, el servicio fue restablecido. Un terremoto de 6.1 grados en el este de Afganistán deja al menos 1.000 fallecidos, más de 600 heridos y construcciones totalmente destruidas. El sábado 25 de junio se realizará la segunda fase del 28º Campeonato Estatal de Escaramuzas 2022 en las instalaciones del lienzo Óscar Ulic Canter de Tuxtla Gutiérrez. En redes, se registra un enfrentamiento entre integrantes del MOCRI, la Guardia Nacional y policías que evitaron la toma de la caseta de la autopista Coita-Cosolacaque. Gracias por haberme acompañado, eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Frank Meneses con Chiapas al cierre.